Desde la comuna de Quinta Don Mario, de La Cisterna, también. Ah, ¿qué era lo que era? No. Sí, algo así. Fue una locura, sí, que lo quiero arreglar. Bueno, o sea, llegamos y nos fuimos a cambiar donde un primo que tiene local aquí en Cartagena y después fuimos a la playa chica a bañar un rato. Después a pasear a Rompeola, que es algo grandioso aquí en Cartagena, y después dimos unas vueltas por ahí. Nos hemos dedicado a jugar flipper. ¿Yo pasé tercero? Yo no, yo trabajo. O sea, pero también pasé y no sé si me puedo. Porque me dediqué a un trabajo y es bueno. Soy operador de fotocopia. Así que... Más ratito lo pagué. Ahí ya nosotros los sábados también llegamos a, nos pintamos la cara, sabiendo así, nos hacemos sin interrogación, así. Más pan total, te voy a decir. Diciendo, eso es lo más rico, conocer una Lola. Ah, y ahí lo mejor. Comenzar un romance, güey. Y bailar así con ella, pedirle la dirección, ir a verla. Salir a la playa. De la manito. No, no. No, no hace nada. No lo hemos dedicado. Conoce mucho más amigos, siempre en las vacaciones uno sale con otra lista, amigos nuevos, y además que hacemos cosas súper entretenidas todas las noches, por ejemplo, hacemos fiestas, nos juntamos en alguna casa y salen siempre entretenidos, hacemos fogata, en la tarde vamos a andar en windsurf, láser, ahí tenemos siempre panorama, o sea, no estamos nunca ahí sentados sin hacer nada. Aquí uno hace vida social, entonces eso es entretenido, conoce gente, cualquier cantidad de gente de otros colegios. Es interesante eso, esa faceta de Algarrobo, que muchas playas lo tienen aquí, pero o sea, Algarrobo en eso es distinto. Pero o sea, estamos en la mejor la buena. Un partido al medio también. Estamos fuera, un loco. Ya basta, weón. Te rompió el aro. ¿Y el aro? Bueno, estoy contento de estar acá porque en el Café Bajón. Yo me llamo el Café Bajón porque siempre que vengo me bajoneo. No sé, será. Allá hay un pueblo súper antiguo. Ah, y más arriba está la tumba del pueblo. El pueblo solitario. A mí el gallo no me gusta. No me cae muy bien tampoco. Pero a mí me gustan algunas cuestiones que canta. Yo lo encuentro súper weón. Lo encuentro súper hueco, súper tonto, pero a la vela, weón. Porque realmente dice una weá, pero
incoherentes totales. Lindo. Pero es precioso y arregla todo el weón con puta baila, weón, muestra el poder. Sí, porque estamos con weón. Entonces mi mamá le dijo, ella sabe que no tiene necesidad de mentirme. Y en realidad yo no, o sea, yo le podría haber dicho, mamá, me voy a Deo, no sé si me quedo o dónde me quedo, ¿ya? Pero resulta que ella se va a quedar preocupada. Hola. ¿Cómo Hola. Están? Oh, bueno. Todavía no amanecemos en todo caso. ¿Qué hay? Quiero sentarme. Como a las 5. No, más temprano, weón. ¿Tú? Sí. No, weón, vos llegaste antes que yo. Como a las... ¿Qué? 3:30. 3:30. Andamos persiguiendo unos maricones, weón. Sin sacar los tacos. ¿Para que te despilen, tío? Ponle la tres. Pero es que, bro, o sea, ¿hace cuánto tiempo que no hacemos puré? No nos trillemos con el arroz. Es que el refrigerador se ha hecho perder, pues, y la leche. Compramos leche, entonces, para eso tenemos plata. El puré va de igual que la sopa de cuatro. Yo me tire la cacerola del fuego. 200 centímetros de leche fría. Ya, una taza. O sea, hay que echarle una taza de leche. Oh, un sobre. Vamos a empachar con una taza para dos, de leche. Dos horas. Nos va a estar. Sí, sí, sí. Por diferentes motivos, por ejemplo, juegas paletas, prestas las paletas, te haces amigo. O hay uno que es conocido de otro, y se van presentando. ¡Nacho! ¡No, hombre! Porque sepa la espalda.
traje una carpa, pero en realidad no la he puesto. Estoy en la casa de un amigo, en la carpa él, en el patio de su casa. Y hace 3 años que vengo al Quisco y hago lo mismo. Son los abuelos que han comprado. Algunos no hace mucho. Son los abuelos que han comprado la casa hace, qué sé yo, 20 años, algunos 10 años. Y que ya son los papás que han venido y después terminamos nosotros. Quizás nuestro es el segundo año que vengo al grupo, pero o sea, ahora hay un montón de gente nueva. Antes era más chico igual. No sé, es que como son todos conocidos hace tiempo y se conocen, pucha, desde que son niños, entonces no les gusta meter gente que nada que ver. Se conoce uno o dos personas. No, María. Le hacen el filo, lo corren. Íbamos a rentar entre todos una casa en Licanray. Y así se nos fue pasando el tiempo, gastando la plata. Terminamos viniendo acá. Sí, habíamos venido, habíamos estado acampados más allá. Pero hacíamos un fondo común y partimos. Entre 6, somos 6 los 7 los estables. Tenemos visitas esporádicas. Sí. Estamos pasándolo bien. Que así es linda la vida de los pobres, pues así. La falta de dinero, la falta de trabajo más que todo, yo creo. Porque cuánto, yo creo que hay varios que tienen a los viejos cesantes, que los han echado las pegas y todo. Entonces cada uno salga a veranear como sea. Si tiene 500 pesos sale, se la arregla. No se pueden dar más lujo de andar gastando plata y además que no creo que le den plata a los papás para que la gasten veraneando. Que cada uno se la pechuga en su verano. Por ejemplo, yo, mi vieja a mí no, nada, pues, te voy a ir a veranear ya, andate, yo no te paso ni un 20. Y así estoy. Pues. Yo ahora vas. Tan pequeña, ¿cómo el ser humano puede crear algo tan bello? Yo quiero estudiar Derecho. ¿Ah? Creo que en este momento hay mucha gente que está desprotegida de la justicia. Entonces, tiene que haber gente que se encargue de que se les ayude, ¿me entendí? Y así poder terminar con esta cuestión de que la justicia es para unos pocos. Yo, Raimundo Cox, y acabo de salir del colegio. Estoy esperando entrar a la universidad, ojalá. Último al señor en agronomía. Estaría quedando. Yo pienso estudiar leyes. Claro que es una carrera un poco complicada en el sentido. Se necesita alto estudio para llegar a la prácticas. Toda mi vida me ha gustado discutir, me gusta discutir, me gustan las letras, me gusta todo. Entonces, no sé, como es la carrera de la discusión, se podría decir. Yo quiero estudiar decoración de interiores. Que me encanta las casas, qué sé yo, ver los ambientes, las casas, las plantas, qué sé yo, me fascinan esas cuestiones. Además que así uno tiene tiempo para la familia, además, porque no, nunca tanto trabajo como para estar siempre ocupada. Entonces, no, eso me gusta. Hace tiempo que quiero estudiar eso. Mi meta es llegar a la diplomacia. Estudiar diplomacia, que es lo que más me gusta. Tengo que estudiar una carrera antes universitaria, pero eso no lo he pensado tal vez. Yo siento que uno come. Está como presionado, porque ahora es tan competitivo el medio que si uno no tiene un título a la mano, no, es muy difícil que pueda llegar hasta arriba. Hay que pensar en la universidad. Yo siempre he pensado, o sea, me he tirado el salto así de pensar en la universidad, porque realmente en este momento una persona que no tiene título está, o sea, no, mucho menos posibilidades, se le cierran cualquier cantidad de puertas. Yo párvulo. A mí me gusta psicología, educación diferencial, párvulo y decoración de interiores. A mí me encanta párvulo. Yo párvulo también, pero yo ya sé una cosa, que si yo no quedo en la universidad o cualquier cosa, yo no quiero perder el año, por ejemplo, quiero estudiar cualquier cosa, lo que sea, porque no quiero quedarme sin hacer nada un año. Imagen para adelante así. Ay, me asusto de repente porque relajadísimo, o sea, no me quiero acelerar con nada y si realmente cuando estoy en cuarto no siento que no quiero estudiar ninguna carrera como psicología, como todas esas cosas que podría estudiar,
creo que no me voy a problemar tanto y pienso, tengo posibilidades de irme para afuera y a lo mejor estudio danza un año y a lo mejor no después y después decido que soy pianista, o sea, cualquier, todo así. Pero mucho menos, yo creo que en eso esa weá ha cambiado. Como que está en la cuestión del decidir qué estudiar. Y como que en cuanto al medio te lo exige en cuanto a una presión que te hace o tus papás en algunos casos, que te exigen alguna carrera, ponte, que se pueda llamar con algún futuro, entre comillas, digamos. Entonces uno como que reacciona frente a eso y mucha gente reacciona así, como dice la Javiera, de una forma muy relajada, que no le interesa hacer lo que venga más adelante, sino que quieren vivir lo que tienen ahora. Lamentablemente aquí en Chile a nosotros nos corren, a los mochileros los corren porque dicen que hacen parar los autos, después si yo lo cometen atrevimiento con los choferes, entonces los corren, no los permiten acampar inclusive. A nosotros nos cuesta un mundo acampar aquí en la playa porque lo echan, la policía lo echa a nosotros, que no podemos estar aquí, que no podemos estar aquí. Entonces nosotros debemos buscar nuevos horizontes, sea donde no lo echen. Por supuesto, practicamos la paz. Eso es lo menos lo que practicamos nosotros, o sea, lo que deseamos para todos nosotros. Estar en un lugar donde todos podamos vivir tranquilos. ¿Sí? Y eso es lo que nos gustaría, por eso caminamos tanto. Claro, yo pienso que caminando se va a encontrar. Claro, porque yo pienso que todo joven tiene una inquietud, pues, ya sea cultural, espiritual, intelectual, social. De cualquier índole, todo joven tiene que tener una inquietud. Y si yo, que tuvieran mejores expectativas en cuanto a que puedan estudiar y puedan terminar su carrera, y por supuesto, esos jóvenes que salen así, de cuarto, o que ya no trabajan más así, bueno, que tengan una posibilidad, un trabajo digno de poder ejercerlo. No así como ir a trabajar al POJ, eso. Es lo último, o sea, nosotros los ponemos como ejemplo para otros jóvenes, o sea, que vean que la calle todavía es nuestra. Adelante, no, porque es una buena onda lo que tú piensas hacer. Por ejemplo, que los chiquillos te agarran para el palanqueo, empiezan a hablar cosas. La familia es muy disparada, o sea, todo viene a su idea. ¿Ya? O sea, estamos cada uno en un círculo aparte. O sea, tú llegás a la casa mía, te sentás en la mesa, tomás tu taza de té y te servís solo. O sea, la única comunicación que tenía es la televisión. ¿Qué es tú? Y son mis mejores cualidades. La sinceridad. O sea, tienen que ser más. Tienen que dejar. Tienen que dejar que las personas se expresen. Tienen que dejarlo. Que digan lo que sienten y tú responderla, tratar de ayudarnos. O sea, lo que piensas, te estaba mirando el problema que tenías con tu mamá, ¿no? ¿Cuál tu mamá está detenida por la cuestión del 73? Entonces eso tiene dominado. Y es cuando tú vivías la tarta por la tele, te cae mal. ¿Sí? Porque todos tenemos error y lo que pasó, pasó. ¿Sí?
y lo cual tiene que cambiar la cuestión. Y eso te tiene dominado y lo cual te tiene enfermo casi. Y es lo que tienes que saber de cambiar, pues. Y tu agresividad se compone de eso, que si tu mamá está presa por eso, también ya hay a tu hermano al mismo. Pues si tu hermana ve también al tata por la tele, también se pone nerviosa. ¿Sí? Esos son los problemas que tienen dominado. Santiago. A veces echamos 6 horas para hacer ejercicio. Más económico. No es bonito. A mí me gusta hacer eso. No sé, más bien callado ni en bicicleta, se conoce mejor. Se va a hacer. Más emocionante. Pero me gusta. La bajadita, no. A lo que veníamos es. Aparte de que como el país, no sé, la situación del país es como bien fome, o sea, aparte de ser buena o mala es fome, ¿ya? Yo creo que para toda la juventud es fome, no sé, no hay nada que hacer así a nivel de juventud en total, o sea, claro, onda Grigeder, todas esas cosas son una lata. Entonces, culturalmente o digamos, en cuanto al desarrollo de cada uno tiene que buscar en donde le gusta y donde se siente más cómodo, donde cree que va a ir. O sea, varios de nosotros tenemos un exilio por medio, papás separados, bueno, eso no es tan poco corriente, pero hay cosas como diferentes, yo creo. O sea, todo lo que trajo después del golpe ha sido como bien marcante. Si hubiéramos estado, claro, si hubiéramos estado en otra época, nos hubiéramos juntado con gente de más sectores. En cambio, ahora nos hemos limitado más a Isla Negra, no sé. No. Un poco sectario. O sea, yo creo que fue el después, para mí fue el después de haber podido salir. Haber tenido esa cuestión afuera, o sea, la circunstancia no era la mejor, no era en un viaje de turismo ni nada rico, pero para uno que era chico y que estaba como llegando a una cuestión nueva que no cachaba mucho, o sea, yo no me iba, ay, mis raíces que las estoy dejando atrás, no, para nada. Mi situación era otra y fue rico como intercalarme con otra gente, otra cultura, no gana que ver. Y se nota una diferencia, por ejemplo, yo estuve en México viviendo y regresando aquí me encontré con otros ex amigos y compañeros y realmente me siento tan bien de haber salido porque me siento tan diferente a ellos, así. Quizás no madura y ya realizada y todo, pero no sé, con otras cosas mucho más ricas, no sé. No somos, digamos, todos hijos de una misma generación con unos mismos intereses, digamos. Entonces, todos los papás de nosotros se supone que son gente que tuvieron algo que ver con la izquierda durante la Unidad Popular. Y un poco por eso, yo creo que. Sí, o sea, problemas que nos afecten a nosotros son pocos mínimo. O casi ninguno. Algunos, ponte, qué sé yo, a lo mejor en educación, en libertad de expresión, pero son problemas secundarios. Margado. Este grupo es bastante heterogéneo, ¿eh? Sí, están feos. Solo, por ejemplo, de repente tenemos amigos que se vienen por el fin de semana y duermen en la moto, ¿cachai? En la playa, en el auto, así de esa onda. De repente la otra vez unos amigos, ¿cierto? ¿Sabes tú que se metieron en una casa en el Quisco?
Y resulta que, porque conocían, pero lo conocían así nomás. Llegaron en la mañana, qué sé yo, lo echaron, pero olvídate. Y de repente se puso a pelear, le pegó y cualquiera estaba saliendo arrancando. Porque otra onda, o sea, como onda para tomarlo, ¿cachai? Oye, ¿por qué hacen esto? ¿Qué película? Mentira, ¿no? ¿Qué onda es? Es que estamos haciendo una película sobre los jóvenes. Estamos plata y venimos de Santiago. En Santiago nos aburrimos. Nos aburrimos ya. Claro, todos los días lo mismo, salimos a jugar. Los pasamos los cuatro nomás, allá en Santiago, aburrido en una esquina, para. Yo, mis padres se murieron de enfermedad y vivo con mi abuela. Son jubilados, fueron profesores. Y ellos me dan permiso. Pero yo me aburrí igual en la casa. Y salíamos a jugar a la pelota, hacíamos partidos, pero siempre uno se aburre. Estábamos como unos 1.500 pesos. 1.500. Así que ahora andamos corto ahora. Tenemos que andar caminando, ¿no? Tenía la pura plata para regresar a Santiago. Pero la cosa es veraniego. O sea, hacer todos los días la misma cosa, estar en la esquina parado, no sé, chorea todos los días lo mismo. Y por eso decidimos hacer este, para pasarlo un poco mejor. Yo pensaba ir a una discoteca, pero por la plata. Por la plata no nos alcanza. Y más que no podíamos dejar las cosas solas, porque si hacemos una carpa, no vamos a dejar las cosas solas. Me habían dicho que la playa de las discotecas era súper buena. No cambio, está solo que estar rodeando. Yo prefiero mil veces estar rodeando. Es increíble, increíble. Diría que llega una edad en que las mujeres ya son un problema. De ahí para adelante. Me deprime, en serio. Porque hay veces que uno se decepciona de actitudes que tienen contra uno. No sé, las bajas de ánimo, se podría decir. O sea, tuve un problema bien serio. Para mí, o sea, para ella nada. Puf, 20 meses, 20 meses. No me tiraba ni la hora. Nada. Penoso, ¿no? Eso es decepcionante. Sí, es tremendo. Uno anda con una niña que le tire manito, cuestión. Y después pololeando, afirmarse, o sea. Es más difícil. Te digo, o sea, te pasa a preocupar a otro tipo de cosas. Uno cree que está seguro y ya pololeando, pero cuando uno está pololeando ahí, cuando ya se empieza. Te juro, yo a veces me. Cuando he tenido problemas, te digo, duermo pésimo, ando con la yegua hecha todo el día. O sea, yo creo que. Mira, yo te digo sinceramente, yo creo que la mujer tiene que ser como ella sola. Que busque ella sola sus pretensiones en la vida y que no se amarre a una persona que está ahí cuando esté pololeando. Que siga su, que trate de seguir su vida normal. No, que trate de seguir su vida normal y que no sea cambiante, ¿cachai? Que siga siempre igual, como es. Antes de pololear y después de pololear. No, a mí me gustaría que fuera inteligente, que fuera sincero y me gustaría que fuera tal como es, o sea, que no sean, porque está delante de uno, sea de otra manera y después que sea un roto, o sea. Soy medio escéptica con las relaciones de pareja, pero quizás por eso, porque he visto N parejas, weón, que vean N, o sea, y que cagan a los cabros chicos por eso y todo, ¿me entendí? Bueno, pero eso corresponde a la situación de vida y a los problemas, weón, que falta plata y esa weá es lógica. O sea, yo cacho que cada pareja tiene sus problemas y yo creo que yo también los voy a tener, pero en este momento como que. Te da lata plantearse. Sí, digo, lo que la mayoría de la gente ve por el pololeo es lo mismo que estar casado, más o menos, pero a otro nivel. O sea, el que tu pareja, que tu mujer, que tenés que ser para ella y ella para ti, que la manita y aquí y allá. No sé, pero. Te voy a coser, Javiera.
el tiempo traerá alguna mujer. O sea, la mujer puede hacerse, puede, tiene la magia de hacer sentir rico a un hombre. Claro. Y polola. Ah, la señora. Claro, yo también tengo mi señora por ahí, pero ahí nomás. No la voy a ver hace como todo esto. ¿Qué pasa? El pololeo es más sincero. No. O sea, más franco. Yo encuentro que sí. Yo encuentro que sí. Eso depende. A veces una pareja empieza cuando no tienen ni 18 ni 17 años, tienen 14 o 15. Y es una pareja con una madurez amorosa, digámoslo así. Yo creo que esos son los pololeos que resultan. Los que tienen esa base, una base de respeto. De no empezar a pedirse esas famosas pruebas de amor que yo son. A ese tipo de cosas les temen nuestros papás. Antes de ver si igual, pero está más escondido. No. Yo creo que era igual, porque no puede ser que hayamos cambiado tanto. Que no. Ahora los hombres pedían pruebas de amor. Yo creo que siempre ha existido eso igual y que las niñas quieren embarazar igual, pero que antes era más escondido y no como ahora. Que a uno como que hay muchas más niñas que se atreven a tener el hijo. Antes yo creo que no, que todas hacían algo. Entonces, pero no creo que sea tan distinto. Si hubiera enamorado, yo lo haría. No, pero exigiría que la niña más que yo lo hiciera estuviera enamorada de mí. Es verdad eso. Yo creo que porque muchas veces, bueno, el hombre, porque es hombre, el hombre no se puede aguantar, entonces tiene que hacerlo. Entonces por eso no. Oye, no, espera. ¿Hacer alguna calle? Es verdad, porque es típico en la mujer. Ah, esta niñita, entonces dice, no, tú. Yo sé que sale con una guaguita, no, pues que te imaginas que capaz que te ha costado no sé cuántas veces que nunca hay, entonces no puede ser conmigo, típico. O si no empiezan, ay, que el hombre tiene que ser, pero yo conozco perfectamente una pareja que está pololeando ahora, que la niña es la que le pide pololeo a él. Y se quieren, ya hace como un año y medio y ella era mi compa, entonces yo no puedo por mi papá, porque mi papá me mata, ¿qué? Entonces no sé. A mí me gusta alguna vez. Lo querría. ¡Bravo! Es un hecho mi papá, pero por mí a lo mejor yo lo haría. Entonces, yo creo que la mujer a veces ellas quieren, pero se retienen por lo que van a decir. Ese es un hecho, porque el hombre y la mujer sienten exactamente iguales físicamente. Y si el hombre tiene un deseo sexual, yo creo que la mujer también lo tiene. Pero a la mujer, desde que es chica, se le enseña que mientras para el hombre es... Escucha, ser más macho, tener un montón de mujeres, para la mujer es una... Tengo la seguridad que aquí en esta mesa todo... Es una vergüenza. Tengo bien claro, ¿me entendí? Porque... La formación que hemos recibido nos da valores, nos muestra valores, y nosotros, bueno, nosotros somos los que elegimos, si los tomamos, los dejamos. Yo por lo menos los he tomado, o sea, valores cristianos, ¿me entendí? Y eso lo tengo muy presente y para mí es importante, o sea, saber lo que se hace, lo que no se hace, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, pero, o sea... Pues creemos que yo tengo todos esos valores bien claros, o sea, por ejemplo, el de la virginidad, pero... 100%, o sea, sin ni titubear, nada, seguro, hasta el matrimonio, o sea, es como lo... Para mí personalmente, es como lo mejor que le voy a entregar a mi esposa, o sea, el regalo más bonito. Yo creo, personalmente, para creo que es el orgullo de un hombre es llegar con la virginidad al matrimonio. Lo mismo que en la mujer, también importante. Y bueno, yo creo que el hombre en eso cae bastante más que la mujer, porque, no sé, son... Algo que le viene a uno por dentro, o sea, los valores que nos inculcaron también los tenemos presentes, pero de repente eso se olvida, ¿no? Yo creo que en eso uno cae mucho. No debiera, se cae. Pero Leo, lo principal es respetarse, porque si uno no se respeta, entonces, o sea, no llega a ninguna parte y no termina mal. Y la dignidad para mí es lo más importante. O sea. ¡No! Mira. Aquí dormimos 6 personas. Hay 2 personas que pueden... Es este. Aquí nosotros vamos a pasar 14 días. Mira. 14 días, mira. Saca la cuenta. Somos 6. ¿Veis? En muchos lados y a donde comimos. Mira, en esa olla tomamos té, comimos. Aquí tenemos la arcaría, los platos. Hasta aquí. Ahí está. La pintura de la Mónica. Ah,
Y en la noche cuando corre viento. El espejo. El espejo de amor. Y aquí estamos desde el jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí estamos. Ahí está. Ahí vivimos como digamos. Por ahí igual vamos bañando. ¿Quieres? Gracias. Nosotros somos de ahí de la cisterna. ¿Entiendes? Todo aquí el grupo, las mujeres, somos de la cisterna, del paradero 29 Granada de Mina. ¿Ella? ¿Está bueno? Seis nomás. ¿Seis? Dos y dos. Pero es que tienen que llegar la otra mitad. En pareja venimos nosotros. Todo emparejado. ¿Sí? Todo emparejado. Ponga la vaca, traiga la vaca. La vaca. Esta está reservada para más rato. Para la noche. Y yo, a cambiar el cuero. Aquí. 18. 16. ¿Qué hace? Estudio. ¿Cómo? Segundo mes. 21. No hago nada. Pero trabajo estable en un hotel. Me gusta más mi mamá que el trabajo. Claro, que hasta que se me haya, entonces la cuido más a ella que al trabajo. Voy a vivir 12, o sea, yo ahí, lo único que hago es acompañar a mi mamá. O sea, mi mamá, si yo me le voy, se me muere. Porque yo hace poco me iba a casar. Y si yo me caso, se me va. Es que allá nosotros somos ángeles. Que somos amigos. Somos ángeles. Aquí se desordenan. ¿Sabes? Esta loca cuando se cura así, es terrible loca. O sea, se... Mentirocho. No le... cuenta la verdad. De repente me desordenan. No, o sea, en serio, yo el jueves tenía hora a las 9:30. Me vine para casa, así. No fui nada al casamiento. Pero es que sabe que eso induce a robar y todo eso. Yo puedo trabajar y todo eso, ¿sí? Pero no hay dónde. Entonces dale más fácil saltar una reja y sacar un galón de gas, cualquier cosa así, hasta los gomeros. Con un gomero te dan 1.500. Con un gomero para ir un galón de gas, con un gomero, una planta se llama gomero para ir un galón de gas, ¿eh? Con los gomeros. Claro, los gomeros, y con eso se salva uno. O sea, si yo estuviera casado y estuviera parte de la casa así, y no hay para comer en 3 días, yo me meto en una casa y saco un gomero. Un gomero, una planta así le dan 1.500 pesos. Yo quiero hablar por el micrófono, vos. Hola, hola, vos loco. Guachurauro. Hola, ¿cómo estáis, Juan y Juan Juarri? La mochila, muéstrame la mochila. Lentamente. Muéstrame la mochila, flaco. 5 años, loco. 5 años, loco, que me llevo.
¡Huachurada uno! ¡Hola, Juaní, Juan Juaní! Háblale, Juaní, po, bueno, háblale, Juaní. ¿Cómo está? Este cabrón está un poquito mal. Dale, dale un agua. ¿En serio? Ahora, ¿cómo leí el perfil, loco? ¿Leí bien el perfil? ¡Huachurá! ¿Ah? Adelante, que te regáis la tele. Sí, yo voy a salir en la tele, lentamente, loco. Sí, ¡hola, con loco! El carrete, explica. Claro, el carrete es, por ejemplo, cuando... Bueno, hablemos seriamente. El carrete es, por ejemplo, cuando tú llegas una noche, no tienes dónde dormir. Por ejemplo, está esa caseta. Ya. Y tú tienes que dormir ahí solo. Ya. Entonces, de repente ves un fuego. Necesitas calentarte. Necesitas también un calor familiar, donde hay una persona mayor, Lola, Lolo, donde querís también expresar tu... Lolo, donde querís también expresar tu, tu sentimiento, por último, chacotear, ¿cachai? Entonces, llegáis a ese grupo, te sentís bien, o ellos se sienten bien contigo, mutuamente. Entonces, lo pasáis bien, y ahí te quedáis, po. Toda la noche. ¡Hola, buen loco! ¿Cómo estáis? ¡Loco! Ahí no reís cámara. ¡Hola, buen loco! ¿Cómo estáis? ¡Pues buen uno! ¡Juan es Juan Juan, mi presente! ¡Mochila! Yo tengo un problema sentimental, po. Que... Yo tengo a papá, pero mi papá se fue. Así que tengo padrastro. Y mi cuando mi mamá cuando me estuvo a mí, yo, ella tenía 15 años. Así que mis abuelitos me han cuidado desde entonces hasta ahora. Ellos me han dado todo. Y ahí en la misma casa vi mi padrastro y mi mamá. Pero él se porta bien conmigo. No, mi papá. Sí. Que no sé, es que yo encuentro que él me tiene mala porque dice que yo quiero más a mi mamá. Y como yo antes, cuando era más chico, decía que quería más a él, entonces eso que a él le cae mal. Me dice que pelee con él, que pelee como hombre. Entonces yo tengo que morderme esas cosas. Y por dentro me hieren y eso lo ven, cabrón. Todo el día, sí. Entonces la casa es una casa de puta. Es una histeria que todo grita, entonces como que ahora empezáis a dormir tranquilo. Sí. Y además como que te lleváis mejor con los dos. O sea, cuando están peleando todo el día ellos están mal, están tensos. Sí. Entonces se llevan mal con uno y uno lo meten en la misma cosa. O sea, separado, sí, todo es mejor. ¿Qué piensas tú? Que si yo, nosotros hablamos con ustedes que son personas adultas, es que les tenemos confianza, pero con la gente mayor ya no, si no nos, si ellos no nos dan confianza, nosotros tampoco se las damos a ellos. Para hablar nosotros necesitamos confianza. Yo con mi madre puedo hablar cualquier cantidad, pero con mi padre no, porque él no me da confianza y yo tampoco se la doy a él. Lo quiero, pero él no me da confianza y yo tampoco a él. Si no tenemos confianza en los papás, no sé, es como... una lata porque, no sé, lógico que tenemos que contarle las cosas, todas las cosas para que sepa más o menos en qué andamos, porque si no, no habría nada de comunicación y no andaría bien. De repente, sí, vieja, cuéntame los problemas, qué es lo que pasa, sí, y yo sé que estáis cansada y toda esa onda, y de repente yo te trato de ayudar, pero no puedo, pero ya voy a ser alguien ya y te voy a ayudarte, y de esa onda, viste, puras promesas, pero de repente esas promesas pueden cumplirse. Claro que pueden, sí, y se van a cumplirse, claro. Se van a cumplirse porque yo me considero lo bastante hombre, así como que yo lo que le digo a mi vieja lo voy a cumplírselo, yo le he dicho ya cualquier cantidad de cosas, que va a llegar el momento en que mi viejo ya no va a trabajar, ni ella, y ella se va a dejar de preocupar de nosotros, y lo único que va a hacer es van a descansar nomás, y eso es lo que quiero yo, voy. Y lo antes posible. En todo caso, Cabezón, mi hermano le estuvo dando ese gusto. Cabezón. Y hay veces que también los padres, o sea, son refregados así porque no le dan la confianza. O sea, uno también que a veces le miente. Y le digo, con ese papelito estamos viviendo nosotros lo que falta. Si uno le cuenta toda la verdad, papá siempre está confiado. Estamos muy contentos de que se encuentren bien. Te mando 5 cajetillas de cigarro y no fumes tanto.
3 mermeladas, 2 potes de margarina. Ahí te mando los 1500 que mandaste a pedir. Y ahí van las zapatillas y el short. Pórtate bien y estate tranquilo. Y no hagas lesera. Chao, mamá. Te quiere mucho. Tatiana. Ay, o sea que siempre la mamá pensándolo bien para uno, porque nosotros hasta saben todos los tío Tato, mi hijo, la Tatiana. Claro, el papel no se pierde. La flecha del centro indica el primer premio. Costado izquierdo segundo y derecho al tercero. El primer premio puede llevar champán, tinsano, durazno, la barra grande de chocolate o la bolsa de galletas a su elección. ¿No hay más? Estamos listos, ahora sí. Vendidos los números. Se va la tómbola. Vale la vuelta. La flecha del centro indica el primer premio. Ahora uno no lo dejan ser como esto. Claro. Nadie lo deja ser, ¿viste? Tú siempre hay que estar controlado por una cosa. Que si claro. De repente te querés sobrepasar, te querés liberar, no te dejan, porque incluso ahora no te voy ni matar, porque si te pillan que te vayas a matar, te llevan preso, de esa onda. Claro. De esa onda, o si te pillan que te vayas a suicidar así, que te tiras de una roca para abajo y fracasáis. Después cuando te parís todo quebrado y toda onda, esa onda, si te llevan preso igual. Sí, te y un preso. Año. No, porque tal vez no se pueda hablar así. No. Por mí, o sea, es que si uno empieza a hablar del gobierno, empieza la discusión y hay mucho de qué hablar. No, eso ya es cerrado. Ese está muy brillado ya, así que mejor no tocar. No. A los mismos gallos estos que hacían las protestas, los universitarios, sacaban fotos y después lo ubicaban por la foto y los agarraban y los pescaban. Y quién sabe de ellos lo que le han hecho. ¿Sí? Y es así, pues. ¿Sí? Yo he visto las protestas, todas las cuestiones, y eso sucede. Y cómo los callan también, y la otra, cómo callan. ¿Para qué hablar de eso? Estamos veraneando. Ah, no, no. No, la vida. Todos se dan cuenta de la situación que hay. Es que hay harta diferencia. Onda que están los milicos y los civiles. Claro. Y así es. Pero yo te voy a decir mi caso, o sea, yo con ellos comparto bien, ¿veis? Porque mi papá es uniformado, pero mi papá es uniformado de carrera y no se mete en política. Y si yo quiero hacer algo, va a ir en perjuicio de él. Entonces, por eso yo tengo que cuidarme en ciertos aspectos. Todos los que se juntan de la iglesia. O sea, son todos comunistas, para los paran de los primeros. Primero tocan la campanita, tío, no hay. Claro, y ahí salen la funada, todos los grupos salen todos juntos afuera. Entonces, para los paros, todos son amigos. A mí me gusta ser siempre amigo nomás. Por ser no me gusta, por ser que la revuelvan. Por ser, de repente, ay. Siempre a mí, por ser yo salí, yo salgo a buscar a mi hermano, porque mis hermanos son. Ya yo lo salgo a buscar, ya a mí me han llevado preso, me han ido a buscar a la casa, por eso yo he estado dos veces preso ya. Dos días, un día me han pegado, pero cualquier resto. ¿Por qué? Porque me quieren ya no. ¿Por sospecha? Por sospecha. ¿Está bien? ¿Qué más? Que te diga salir a bailar, jugarse un rayón más o menos. Hubo tranca. Claro. ¿No eres psicólogo? Yo también digo, ¿por qué también matan a los carabineros? Si los carabineros ellos son mandados, eso no los comprenden. No, no tienen culpa de nadie. Yo pienso que es verdad, pero por un lado que de lo que pasa con los carabineros, también ellos también en parte tienen culpa. Porque si los mandan a hacer
ya que echen a la gente para la casa, que no haya revolución. Ellos se aprovechan también de eso porque le pegan a la gente. Entonces eso mismo la gente le queda remordimiento y después los matan. Y los tratan como perros, y los patean, y los echan a él. Por eso yo digo que a veces está bien que los maten, porque son... O sea, no comprenden a la gente. Es lo que pienso yo. Yo creo, no entiendo mucho política, ¿no? Pero no creo que matarían para matar a los caídos, no, de una vida. Entonces... Que no hablara, que así sería mejor. Dijiste que escuchara solo su explicación. Después vino el silencio. No supe qué decir. Te vi tan decidida que no tuve que insistir. No sé, somos poquitos los que tratamos de decir lo que sienten las personas aquí en Chile, ¿cachai? Nosotros en realidad no sabemos quiénes piensan igual. ¿Eh? O sea, yo digo la cuestión de la democracia, todos le deseamos, pero... O sea, yo soy firme en mi idea. Esta cuestión está mal, ya no hay democracia, no hay democracia. Pero no sé quiénes más piensan así aquí. Con una lágrima en la garganta. Estamos cocinando. Pura paz, música y amor. Nada paz, más. Música y amor. Vivimos en paz y que nos dejen vivir en paz. Eso nada más. Fuera la policía. De repente la justicia te engaña mucho, ¿sabes por qué? Ellos te están diciendo, te quieren inculcar una cosa, te quieren quitar algo. Y tú veís también a la justicia que hace lo contrario, ¿viste? Y pucha, yo te diría que de repente los radios así a uno le quitan hierba y toda esa onda y se la fuman ellos de repente. Claro. De sí. Esa onda. De esa onda. Se la fuman ellos. Te quitan unas pepas y se las toman ellos, po. Sí, a mí también me ha pasado así que de repente se la han tomado delante mío, po. De repente así te paran y dicen, bueno, ¿y qué pita andáis trayendo? Y yo le digo, ahí nomás, pon un cogollo. Ya regala uno, toma uno. Yo, mira, fuma. Yo me voy a dar una opinión, weón. Yo me vine a Santiago, el aburrimiento, weón, de partida, ¿entendí? De la escasez de trabajo que hay, entendí, hay que saborearse disfrutando, o sea. Mira, nosotros si ahora no, venimos no, si no a veranear, a veranear. Sino que yo busco vamos a hablar bien, que la policía lo deje en paz, ¿ves ahí? Que la policía lo deje en paz, vacilar todo tipo de cosas. ¿Ves ahí? Acá en la costa hay más libertad. Yo leo bastante, me encanta leer. Entonces estoy bastante informado, leo libros que son bastante polémicos, ¿ya? Entonces, ponte tu libro de caso de detenido desaparecido, ¿ya? Pero no quiero ahondar en el tema. Y, ¿cómo se llama? Y me preocupa bastante, digo, o sea, para mí es importante porque yo sé que después nos toca a nosotros. Sí, yo creo que es importantísimo. Realmente porque a uno, o sea, no se puede considerar apolítico. Siempre el ser en sí es político. Así que creo que es algo importante que nos pasa en la vida porque, no sé, porque es nuestro país por último. Y eso hay que defender lo que uno piensa. Preocupa cualquier cantidad. Encima a mí me gusta la política y creo que no tengo... Encima. Claro, oye, en la legal, ¿te puedo hacer una pregunta yo? ¿Hay entrevistado a otros jóvenes más allá? Las opiniones son parecidas, ¿no? No, más o menos todos quieren respirar aire puro, ¿no es cierto? Todos quieren olvidarse de lo que pasa allá acá. Se vive, ¿no? Se pasa bien, ¿no?